Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En este ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer, para lo que sería la primer quincena del mes de junio. Hoy igual cuando estés viendo el video puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver qué viene para ti cáncer en este periodo o en esta quincena. A ver. Estás en un periodo donde eh, te voy disfrutando mucho. Te veo como eh, de alguna forma... Eh, mejorando mucho en tus relaciones con el 10 de copas se habla mucho de, de energías muy bonitas muy positivas de felicidad de eh, incluso abundancia me están hablando también y eh, las de espadas lo que me habla es como de estar como escribiendo algo nuevo estar escribiendo una nueva historia estar en nuevas relaciones estar conociendo nuevas personas como desde una actitud más positiva Aquí lo que veo también con el Tres de Oros tiene que ver mucho con situaciones más e equilibradas, más armoniosas. De hecho, la Carta de la Justicia, que tiene que ver con Libra, nos habla del entorno más social. Nos habla de la, um, pues vaya, como de la comunicación que tienes con los demás, de la diplomacia que tienes con los demás, de las relaciones que tienes con los demás. Da igual que sea familia. Lo veo más, no tanto con la familia, lo veo más como con las relaciones amistosas o relaciones sociales, tal cual. Y relaciones, por ejemplo, puede ser incluso hasta con la pareja. Aquí me hablan incluso de si no tienes pareja, posible conocer a alguien en términos de pareja, y no tanto como, for, como forzar la relación o que vaya por el camino de pareja romántica pero así como establecer ciertos puntos básicos para decir esta persona me gustaría como pareja eso es lo que lo que puedo estar viendo con la carta de la justicia porque Libra representa el matrimonio representa las relaciones tal cual y aunque si sí está la carta de Libra vuelve a lo mismo eh, no hay como energías eh, como muy amorosas o muy románticas o muy incluso íntimas pero sí que eh, puede ser como el primer paso. Vamos a conocer a esta persona. Eh, en términos de a lo mejor que pudiera ser un pretendiente o una pretendiente tal cual, la Carta de la Justicia también te habla mucho de, y vuelvo a lo mismo, de Libra, y cuyo planeta regente es uh, Venus, que en este caso pues, nos habla de la armonía, de la belleza, del amor tal cual, y siento que estás conectando mejor con esta energía. Aquí lo que veo, si te fijas aquí con el 2 de Bastos, eh, tiene que ver mucho con el trabajo también interior. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú trabajes interiormente en ti, de que te conozcas, de que trabajes tus miedos, tus inseguridades, de que conozcas tus emociones, de que depures tus emociones tal cual, eh, eh, te van a ayudar muchísimo mejor a eh, tener relaciones más sanas, a poner, por ejemplo, a poner límites sanos también con los demás, a conocerte mejor, a tratarte mejor, a hablar mejor de ti también, incluso, y a ver... ¿Qué se puede aceptar de otras personas? ¿Qué no puedes aceptar de otras personas? Por ejemplo, aquí me hablaré mucho de aprender a poner límites sanos donde, des, donde le digas a las personas, oye, ¿sabes qué? Me gusta que me traten con respeto y, y, y con um, cosas positivas tal cual, con valores positivos, obviamente. Y si no hay ese respeto, simplemente me voy. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo también a cuidar de ti. Estás como trabajando mucho en tu armonía para que venga alguien y te, eh, te quite todo eso que tú estás logrando. Entonces, aquí lo que veo más que nada es como mucho trabajo interior, obviamente, y cuando estés aprendiendo a socializar, aprender, obviamente, que sí lo que veo es como todo este trabajo que tú estás haciendo con el los de bastos, lo que veo aquí es como esta estás haciéndolo desde un punto de vista interno y eso es bastante bueno. Es decir, personas que están yendo a terapia, personas que están eh, de alguna forma uh, moviendo obviamente sus emociones, sanando muchas cosas, veo que se hace empleo de eh, un, un proceso, en muchos procesos, de hecho, de sanación, de transformación, de cambios en tu vida. Aquí lo que veo es que eh, con el disco de es que eh, estás, eh, estás entrando en una. en una etapa de. Quizás no tanto de felicidad como tal, pero sí subiendo tu vibración. Qué bueno que fue, sea una etapa de mucha felicidad. Aquí lo que ves como muchas um, variaciones de, de energías positivas y te lo vas a estar pasando bien con tus amistades, con tus amigos, y con uh, tu pareja si es que la tienes, con tus pretendientes, incluso un poquito ahí con tu familia las otras después lo que te habla es que nuevas historias están llegando a tu vida, es decir, nuevas experiencias. Estás teniendo la oportunidad de vivir cosas nuevas. Aquí con el 3 de oros vuelve lo mismo. Ese tipo de cuestiones, de estar vibrando, eh, ahora sé que vibrando en, cosa, en una actitud más positiva, en una actitud más amorosa, en, en, en una conciencia sobre quién eres, sobre tus emociones, sobre aprender a cuidar mejor de ti, con el 3 de oro, lo que me va, lo que me están diciendo, que en este caso sería tu carta central o tu energía central, vaya, eh, está relacionado con aprender en dónde sí hay como, un, pudiera haber un vínculo sano y dónde no. Por eso está la carta de la justicia. Aquí me habla mucho de encontrar tu equilibrio, encontrar tu equilibrio en, en, tanto en la energía masculina, en la energía femenina, eh, dentro de ti, vaya. Como también un equilibrio entre las relaciones que tú tengas. Y de alguna forma van a estar llegando relaciones más sanas a tu vida, obviamente. Y sí, pueden llegar relaciones no sanas a tu vida. Y aquí lo que me lo mucho es como tomar responsabilidad de todo lo que has estado logrando para saber detectar cuando una relación no es sana o saber detectar cuando es momento de poner los límites sanos, tal cual. Y. Sobre todo, aquí me habla mucho, mucho trabajo interior, tal cual. El 2 de bastos es como de estar viendo qué más sigue. O sea, ya estás logrando esto, ya estás logrando cenar un poquito más, ya estás trabajando en ti, estás aprendiendo cómo trabajar en ti. ¿Qué más sigue? Es lo que te están diciendo aquí. Lo que me hablan es como de estar en una etapa donde has estado mucho contigo, donde estás mucho uh, interiormente. Um, conociéndote como en una etapa de autoconocimiento, una etapa obviamente de terapia, que a lo mejor vienes de hace tiempo eh, trabajando en terapia también, incluso me habla mucho con las otras espadas, es que vienes a lo mejor leyendo mucho sobre cómo manejar las emociones, cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, cómo conocerte mejor, a lo mejor estás estudiando algo también que te uh, proporciona estas herramientas para conocerte mejor o para estar mejor, tal cual. Y, y lo que me dicen aquí es que la carta más más potente es la, la carta de la justicia, que en este caso me habla mucho también de uh, del equilibrio. Ya no solamente es el estar bien tú, sino el estar bien con la otra persona y que la otra persona esté bien contigo tal cual, o sea, que sean relaciones recíprocas equilibradas, balanceadas. Y obviamente aquí lo que veo con este tipo de energías es que muchas de tus relaciones van a cambiar. Incluso van a llegar amistades nuevas que son más sanas y muchas de las relaciones que tú tienes tal cual, con compañeros de trabajo, compañeros de escuela, incluso hasta con la familia tal cual, eh, pudieran llegar a cambiar al punto incluso de que si no son sanas, se van a retirar, se van a ir o tú les vas a poner un freno porque no son sanas tal cual. Y eso es algo que tú estás aprendiendo en este periodo. Esta energía está llegando a tu vida para poder ayudarte. Son los cambios que tú has pedido y de alguna forma, lo que me dicen aquí, pues tiene que ver con este conocimiento, con este aprendizaje. Lo que tú estás aprendiendo a aplicar para ti, para trabajar en ti tal cual, lo estás también aprendiendo a... E, e, ejercer porque no solamente es como aprenderlo y ya es aprender a, a, a llevarlo a cabo aprender a la, desde la experiencia y desde la acción tal cual de nada sirve que tú te estés trabajando y aprendiendo límites sanos y aprendiendo a, a poner muchas cosas identificar emociones identificar cuando es bueno cuando no es tan bueno y de pronto llega cualquier persona y te falta el respeto y tú lo permites entonces aquí por eso está la carta de la justicia está llegando más equilibrio a tu vida y sobre todo Está llegando armonía y, y relaciones más sanas. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Te deseo lo mejor. Que vengan muchísimas bendiciones. Y nos vemos.